Es la hora 7 en punto. Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com, con el auspicio de... Todo lo que necesitas para outfit, encuéntralo en El Arte de Vestir y Kitec. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Comercial Progreso, creciendo contigo. Distribuidora Tierra del Fuego, los precios más baratos de la región. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Araucana, más cerca de ti, en Punta Arenas y Puerto Natales. Presenta Noticias AM en Pingüino Multimedia. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto de saludarles. Les damos la bienvenida, como siempre, a esta primera edición de Noticias acá en Pingüino Radio, en esta jornada de día 10 de noviembre. Deseándoles que tengan una buena jornada de jueves, ¿eh? Que les vaya bien. Vamos a contarles de todo lo que ha acontecido en este día que terminó, el que estamos comenzando también. Fría la mañana, bastante heladita, fíjese. Así que le recomendamos que se abrigue bien porque está muy, muy helado hoy día en la mañana. Estamos con la jornada 314 de este año, faltando 51 días para que culmine el año 2022. Hoy es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo de las Naciones Unidas. El 2 de noviembre del año 2001, la Conferencia General de la UNESCO decidió proclamar este 10 de noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. ¿Por qué? Porque la ciencia es la herramienta que el ser humano ha creado tanto para comprender el mundo que le rodea como para aplicar esos conocimientos en beneficio de esto también. Los avances científicos nos permiten hallar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales, medioambientales, con los que se pueda construir un mejor futuro y más sostenible. La ciencia tiene además un papel en la construcción de la paz al fomentar la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible. Por eso se celebra hoy el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Y eso... Eso es lo que es celebración mundial, el resto hay algunos países que tienen sus celebraciones también. Comenzamos las noticias a esta hora en Pingüino Radio. Estos son los titulares. Deuda del suministro de gas de la corporación se suma a los consumos de servicios básicos que superan los 1.100 millones de pesos en los diferentes establecimientos municipales. Guardaparques de Magallanes endurece movilización con cierre de sector y senderos del Parque Nacional Torres del Paine. Y la tarde de ayer, en una emotiva y masiva despedida, se le brindó por parte de la comunidad educativa de la Escuela Patagonia a su psicopedagoga Albertina Andrade Barría, fallecida el pasado domingo. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Ya, un grado a esta hora, está heladito, está heladito. Un grado, fíjese, con humedad 81%, viento de débil, 7 kilómetros dirección oeste. Hay buena visibilidad y está despejado a esta hora. Pero se ve la imagen que hay una masa fría que está tocando el continente y el resto de nubosidad que se está yendo por el Drake. Pero amanecimos heladito hoy día en la mañana. En cuanto a
A temperaturas a esta hora de la mañana, ya, para que tengamos una idea más o menos de cómo se está comportando el tiempo a nivel regional. Bueno, a esta hora, por ejemplo, en Puerto Williams, a ver, le digo inmediatamente, está con 4.6 grados Puerto Williams hasta ahora, a diferencia de que nosotros estamos con 1. 4.6 grados en Williams hasta ahora, está más caluroso en Williams que acá. Pampa Guanaco está a 1.1. Cerro Sombrero está con 0.9. Todos positivos. ¿Eh? Porvenir está con 5.2 grados. ¿Tanta puede ser la diferencia? El aeropuerto está con 1 grado 3 décimas. La estación del Instituto de la Patagonia está con 3 grados 7 décimas. La aeropolicial está con 3 grados 5 décimas. La escuela para haber tratado está fuera de línea. Hasta el momento la más alta es William. No, Porvenir. Con 5.2 grados Porvenir hasta ahora. Más al norte nos vamos a Villa Tehuelche, 1.8. Natales está con 1.1 bajo cero. Y el Paine está con 0.4 bajo cero. Ambas estaciones, Natales y el Paine, con viento débil. ¿Ya? La más alta hasta ahora, Porvenir, 5.2 positivo. Mire, así como para compuchar la Antártica nomás. ¿Eh? Sí, para compuchar nomás. La base Frey. 1.6 bajo cero. Está casi cerca de Natalia. Ya. Eso en cuanto al tiempo. Hoy día no me llegó el pronóstico, pero habla de que gran parte del día va a estar despejado y con viento no más allá de 20 kilómetros. Así que va a estar bueno el día. Eso es. 7.7. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre, Pingüino Radio. Ya, edición 5211 del diario El Pingüino, titular principal. Más de 1.000 millones en pago de servicios básicos adeudan colegios municipales, página 16. Vuelven a Magallanes buses interregionales. Primeros viajes serán la próxima semana. Punta Arenas, Puerto Montt. Humorista Pollo Castillo se presenta mañana en Punta Arenas con su show Gracias por Venir. Gimnasio Confederación. Hasta el gato Kobe regaló entradas. Iniciarán obras para cambiar la red de calefacción del Cefam Mateo Bencourt. Lleva más de 50 años en funcionamiento. Finalizarían en diciembre. Querella contra trío de hermanos por estafa en construcción, 36 millones. Alzas de gasolinas no se detienen en Magallanes, subieron 11 pesos por litro. Guardaparques intensifican paro en Torres del Paine, nula respuesta de autoridades. Inician vacunación bivalente para personas entre 70 y 79 años contra el coronavirus. Madre e hijo condenados por microtráfico de drogas en el sector sur. Administrador de nightclub habría agredido y sustraído celular a empleada. Quedó detenido. En fotografías principales de portada, emotiva y multitudinaria despedida a funcionaria de Escuela Patagonia. Y se ven tres imágenes allí, donde se realizó el responso en el gimnasio y, por supuesto, el acompañamiento de toda la comunidad educativa. Eso es lo que trae la edición de hoy del diario El Pingüino. Desde la Patagonia chilena, te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio.
Las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a lo que trae el diario La Estrella. Titular principal: ladrones no dan tregua y robos se disparan en Chiloé. Atacan iglesia, jardín infantil y chofer le arrebatan su auto. Estos últimos atracos en Ancud y Castro reflejan la alta incidencia de estos delitos en la isla. Dos de los implicados fueron detenidos por carabineros. Pero quedan en libertad igual. Javier arrasa con cables y postes en Castro, causando caos vial en el centro. Denuncian el drenado de un humedal y depósito ilegal de desechos acuícolas en la isla. No embudecer. Buscan promover entornos seguros en escuelas para prevenir abuso y maltrato infantil. Supervisa la construcción de piezas del puente Chacao en Italia. Y premian a chilotes ganadores del concurso de historias campesinas. Es lo que trae el diario La Estrella de Chiloé. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Las 7:11, ¿qué es lo que trae el resumen? Pidieron 20 años de prisión para el hombre acusado de abuso sexual agravado de 4 sobrinas y una amiga de las niñas. El alegato del fiscal José López Oribe fue duro con el imputado Javier Mariño ante la gravedad de los hechos y también contra el propio rol de la justicia, ya que hubo hechos denunciados hace más de 10 años. Juzgado federal procesó al hombre que fuera detenido con cocaína tras una persecución policial. Anularon 2 sobreseimientos que el juez Cesari dictó para el policía Facundo Lima. Y encuentra una mujer sin vida en un domicilio y se confirmó otro suicidio en menos de 24 horas en Río Grande. Es lo que trae el diario El Resumen Policial de Río Grande y Ushuaia. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Muy bien, vamos a la unidad móvil. Juan Carlos Álvarez, ¿cómo estás? Hola, Jorquito, ¿cómo estás, amigo? Buenos días, buenos días. Ya comienza el leve movimiento en la ciudad. Estamos ya haciendo nuestro recorrido por algunas partes. Tenemos una imagen ahí de lo que ocurrió tarde noche el día de ayer. Pasada las 21 horas, la central de Cuerpo de Bomberos despachó a 4 compañías hasta el sector de calle Centeno con Balmacea. Ahí se encuentran las instalaciones o el regimiento Budeto, ubicado en el lugar. Un incendio en la parte estructural del ingreso hacia la izquierda, ¿verdad? Hay una dependencia en ese lugar en donde dejó daños, ¿verdad?, en una pared. Fue así que rápidamente la brigada de incendios del mismo regimiento Pudeto, ¿verdad?, con los funcionarios que tienen al interior, lo contuvieron, ¿verdad?, por un momento, ¿verdad?, antes de la llegada del cuerpo bomberos. Ahí vemos las unidades que llegaron hasta el lugar, ya se estaba conectando, ¿verdad?, todas las vías de... Las vías de agua que ocuparon personal de bomberos, ¿verdad? Se cortó el tránsito local del lugar para poder, las unidades, quedaron 3 unidades acá, 2 al interior, una en por calle Centeno y una ingresó hasta el interior del regimiento para combatir, ¿verdad?, este incendio. Se habría provocado primeramente por unos escombros que habían de papeles y otros, y esto originó, ¿verdad?, que tomara parte de una pared de una instalación de este regimiento. Como te digo, no hubieron personas lesionadas, ni funcionarios del ejército, ni personal de bomberos. Se apagó rápidamente, ¿verdad? Pero, como te digo, dejó daño solamente en una pared ubicada en una dependencia de esta unidad. Bomberos con 4 compañías fueron despachados al lugar. Como te digo, no hubieron personas lesionadas, situación que se controló rápidamente por los mismos funcionarios ante la llegada del cuerpo de bomberos en el conocido y antiguo regimiento Pudeto en nuestra ciudad de Punta Arenas. Jorgito, novedades que han ocurrido en las últimas horas en nuestra capital regional. Que tenga muy buen día.
Buen día, gracias Juan Carlos, que te vaya muy bien. Ahí estaba la información con Juan Carlos Álvarez. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Me llega un WhatsApp que quiero compartirlo con ustedes. Dice: vuelo Sky de ayer, que debería haber salido a las 11:37 a.m. de ayer, 11:37 de la mañana, se retrasó sin ninguna explicación clara y concisa. Terminó saliendo a las 0 horas. Le prometieron traslado al llegar a Santiago en compensación por el horario. Llegaron 3:45 de la madrugada a Santiago. Y al llegar nos hicieron responsables de lo que le habían prometido en Punta Arenas. Tuvieron que pelear por un traslado que les demoró más de una hora. Finalmente llegó a las 5 de la mañana al alojamiento. ¿Ya? ¿Quién le pone párele a esto? Me dicen. Nadie parece. Ya, vamos a las informaciones que han preparado nuestros colegas de Pingüino Multimedia. Una mujer ocupante de un vehículo participante de una violenta colisión debió ser atendida por personal del SAMU y bomberos. Esto ocurrió en el sector del barrio 18 de septiembre. Juan Carlos Álvarez nos informa. Una fuerte colisión se produjo en el sector de Eusebio Lillo con Salvador Allende. En este lugar, un vehículo involucrado en el accidente de tránsito, un vehículo tipo Porter, camión, y también un vehículo menor. Esta emergencia fue despachada personal de la unidad de rescate de la primera compañía, personal de carabineros que llegó al lugar y también personal del SAMU, quienes atendieron a una paciente acompañante de uno de los vehículos, ¿verdad?, que fue asistida por personal de la unidad de rescate en conjunto con SAMU. De este accidente nos señala el oficial de la unidad de rescate de la primera compañía, Adrián Valdés, respecto al trabajo que hicieron en el lugar. La unidad de rescate fue convocado a las intersecciones de Allende con Eusebio Lillo debido a una colisión de dos vehículos en los cuales se encontraban tres personas. De las tres personas, una de ellas fue necesario la intervención de parte de SAMU y bomberos para poder sacarla del interior del vehículo. Presentaba algunas lesiones, por lo cual en este momento llevado al centro asistencial. ¿El conductor, Adrián? No, era acompañante. ¿Acompañante? Sí, acompañante. Sí. El conductor estaba, ambos conductores estaban fuera del vehículo. Señalar que el tránsito del lugar quedó cortado por en este lugar, tanto por Salvador Allende de sur a norte del Bandejón Central y también por la intersección de Eusebio Lillo, a lo cual este accidente de tránsito, como decía anteriormente, dejó bastantes daños y Carabineros tomó el procedimiento de rigor en el sector del barrio 18 de septiembre. Ya, pues ahí está el accidente que se produjo en el barrio 18 el día de ayer y que tuvo que salir personal de rescate de bomberos también, ¿ah? 7 de la mañana con 19 minutos. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Radio informativa. Bueno, y el tribunal condenó a una madre e hijo que vendían cocaína y marihuana, esto en el sector sur de la ciudad de Punta Arenas. Juan Valenzuela nos cuenta de esta noticia. El juzgado de garantía de Punta Arenas condenó a una madre y su hijo por vender cocaína y marihuana. Ambos fueron hallados culpables por microtráfico de drogas y arriesgan una pena en libertad. El clan cayó a partir de una investigación de la sección de análisis criminal de la Fiscalía, que indagaba un foco de microtráfico en la población Pueblos Unidos. La unidad intervino dos teléfonos celulares, uno de ellos correspondiente al de la madre. Los monitoreos comenzaron el 9 de mayo del 2021 y revelaron una serie de coordinaciones de droga con los consumidores,
Así lo indicó el fiscal Felipe Aguirre. Muchos magistrados dan cuenta de una investigación llevada con la Brigada de Antinarcótico y Crimen Organizado de la ciudad de Punta Arenas, en conjunto con Fiscalía, en la cual, entre otras técnicas investigativas, hubo algunas de tipo, ¿cierto?, de interceptaciones y monitoreo del teléfono de Patricia Beatriz Navarro. Producto de esa investigación, se logró ya determinar algunas escuchas, la primera del 9 de abril, la última del 18 de mayo del año 2021, en la cual se hace alusión a la comercialización de distintos tipos de drogas, marihuana, cocaína principalmente. El 18 de mayo del 2021, la Brigada Antinarcóticos de la PDI allanó el domicilio de los imputados. En total encontraron 62 gramos de cannabis sativa y 4 gramos de cocaína. Según la PDI, la droga incautada tenía un valor comercial cercano al millón de pesos. También se decomisaron casi 1.800.000 pesos en efectivo, balanzas digitales y 2 celulares. En definitiva, al pesaje se dio un resultado total de 62,36 gramos de cannabis sativa y 4,14 gramos de cocaína o clorhidrato de cocaína. También los imputados mantenían sus teléfonos celulares a través de los cuales desarrollaban esta actividad. Los acusados estuvieron con arraigo regional y firma quincenal ante la Fiscalía mientras se tramitó la causa. Finalmente, este miércoles se sometieron a las reglas de un juicio abreviado, donde aceptaron su responsabilidad en los hechos y el tribunal los condenó por tráfico de drogas en pequeñas cantidades. La sentencia en su contra se lee este jueves. La Fiscalía solicita la imposición de 541 días de cárcel para el hijo y 300 días de presidio para la madre. Sin embargo, se allanaron a que la pena pueda ser cumplida a través de una firma mensual ante Gendarmería. Ya, pues ahí estaba la información que nos entregaba Juan Valenzuela. Me llega otro WhatsApp. Tenemos motivo en la palestra para estar enojados los magallánicos. Las malas condiciones de trabajo para cada temporada que se han expuesto los funcionarios de CONAF. Los funcionarios del Museo Regional en paro por no estar dentro del presupuesto 2023, sus peticiones. El alza de las bencinas que expande cada jueves. El alza de los pasajes para salir por razones que sean de los magallánicos y llegar a la región a fomentar el turismo. Y las compañías hacen lo que quieren. ¿Qué están esperando? ¿Que paralicemos la ciudad nuevamente como se hizo por el gas? Y la autoridad de su respuesta es: estamos en conversaciones. Y vamos peor, dice. Ya. 7:23. De la Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Bueno, y las deudas de suministro de gas de la Corporación Municipal sobre los establecimientos vocacionales no es lo único, porque se suma a los consumos de agua, de electricidad y lo que supera los 1.100 millones de pesos en todos los establecimientos educacionales. Pedro Alvarado nos cuenta. En la jornada del martes, la empresa Gasco Magallanes dejó a más de 1.800 estudiantes sin clases después de cortar el suministro en 8 escuelas municipalizadas. Ayer, los colegios volvieron a la normalidad. Sin embargo, la deuda que contrae la Cormupa sigue siendo un tema alarmante. La turbulencia del pasado martes cesó por un rato, pero hasta ahora nada evita que el corte pueda volver a ocurrir. Es que según el alcalde Claudio Radonich, la deuda que mantiene la Corporación Municipal de Punta Arenas con las prestaciones de servicios de luz, agua y gas serían cerca de 1.100 millones de pesos, 550 se debería solamente a Gasco Magallanes. Y por eso que la deuda que tenemos en Gasco también se repite de forma importante con el agua y con la luz. Y ustedes miran, pero ¿cómo? Hemos privilegiado y lo he hecho. Lo que llega del ministerio no alcanza ni para los sueldos.
Y lo que hemos privilegiado es un esfuerzo para pagar sueldos. Creo que es lo éticamente correcto. ¿Es lo perfecto? Claramente que no. Incurrimos en falta de no pago de los consumos básicos, por supuesto. Pero entre decidir qué pagar, los sueldos están, hay familias detrás, hay responsabilidades de cientos de trabajadores, profesores como asistentes, y por eso que lo hemos privilegiado, incluyendo por supuesto también el pago de la previsión. Es que el Ministerio ha disminuido el aporte a la educación municipal. Porque la ley así lo establecía, no un tema de la voluntad de este gobierno. Por tanto, hoy recibimos un cuarto de lo que se recibía hace 4 años atrás. En torno al gas tenemos 2 tipos de deuda. Una que viene de hace muchos años, de hecho, antes que yo asumiera, habían meses que no se pagó y que la empresa lo aceptó que se pagara después y eso nunca se pudo pagar. Entonces hay un convenio de pago que es histórico, de deudas históricas, y se ha sumado a la deuda de los consumos de este año. Entre todas las empresas deben ser cerca de 1.100 entre estos tres, entre agua, luz y gas. Y con gas en particular, la deuda es casi la mitad de este monto. Los establecimientos educacionales afectados fueron las escuelas Portugal, Alberto Hurtado, Bernardo Higgins, los liceos Luis Alberto Barrera, Juan Bautista Contardi y María Betty, además del Centro de Capacitación Laboral Caminos de Libertad, quienes tuvieron que suspender sus clases por la interrupción del suministro la tarde del martes. No es primera vez que ocurre esta situación. En 2019, algunos establecimientos educacionales municipalizados de Punta Arenas también sufrieron el corte del suministro de gas por deuda. Y lo decía el alcalde ayer de que teme de que los alumnos comiencen a dispararse hacia otros colegios particulares o particulares subvencionados por las deudas que tiene la corporación municipal en los consumos básicos. Y claro, como papá, tiene todo el derecho a analizarlo por la situación que está viviendo los colegios. Ya, vamos a hacer un alto, pero antes de ir a nuestro corte comercial, queremos desde este espacio entregarle nuestras condolencias a la familia del Pato Rosales, de José Patricio Rosales Velázquez, que en paz descanse. Lamentablemente ayer el Pato falleció debido a una enfermedad que lo estaba quejando bastante tiempo. Ayer tuve la oportunidad de conversar con su madre, la señora Digna, y nos decía de que se fue tranquilo, se fue con la familia, y desde acá le enviamos nuestro abrazo a don José, a la señora Digna, a su papá, a su hermana Marisol y a todos sus familiares. Nuestras sinceras condolencias por el fallecimiento del Pato Rosales. Está siendo velado en la capilla de Nuestra Señora del Loreto, que está ubicada en Avenida España con Comaslavich. Día y hora de su funeral se analizará oportunamente y reiteramos nuestras condolencias para los familiares del Pato Rosales. Un abrazo grande para la familia. Hacemos un alto, ya regresamos. El auspicio de todo lo que necesitas para outfit, encuéntralo en El Arte de Vestir y Kitec. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Comercial Progreso, creciendo contigo. Distribuidora Tierra del Fuego, los precios más baratos de la región. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Araucana, más cerca de ti, en Punta Arenas y Puerto Natales. El neumático Nankang MT1 está construido y diseñado para satisfacer las más exigentes demandas de los amantes del off-road. 3 capas en el lateral proporcionan mayor estabilidad y resistencia a impactos. Hombros alternados expulsan el barro para mantener máxima tracción en todas las condiciones. Laminillas de profundidad variable mantienen el rendimiento en toda su vida útil. Protector lateral previene cortes por piedras y aumenta la tracción en condiciones extremas. Eyector de piedras previene
previene daños de carcasa por retención de estas. Nankang MT1 es el neumático perfecto para conquistar tu próxima aventura. Encuéntralos en Neumáticos San Jorge. Más de 40 años acompañando su seguridad. Avenida Bulnes 01350, esquina José González y Galería Paine, Zona Franca. ¡Ay, qué lindo cachorrito! Ven para acá, bonito, que yo te cargo. ¿Cargo? ¿Magallanes Cargo? No, no, que yo lo cargo. ¡Claro! Magallanes Cargo, el nuevo servicio de entrega de productos desde Santiago a Punta Arenas. Más rápido y más seguro. Sorpréndete tú también con Magallanes Cargo, la forma más conveniente de traer tus envíos. www.magallanescargo.cl. En Edelmag queremos ayudarte. Si tienes una deuda en tu cuenta eléctrica y quieres ponerte al día, te invitamos a acceder a las distintas alternativas y facilidades de pago en cuotas que Edelmag ha dispuesto para sus clientes. Para esto, puedes acercarte a la oficina comercial de Edelmag, más cercana a tu domicilio, y solicitar tu convenio de pago. También puedes realizar el trámite ingresando a nuestra página web www.edelmag.cl, sección Servicios en Línea, y escoger las condiciones de pago. Edelmag, tenemos la energía para Magallanes. Comercial Progreso, empresa magallánica dedicada al rubro de la construcción, donde encontrarás todos los productos que necesitas. Contamos con perfiles de Metalcom y sus accesorios, perfiles metálicos, abiertos y cerrados, macizos, planchas de acero, galvanizadas y acanaladas, metal desplegado y más. Encuéntranos en Croacia 1044 o llámanos a los teléfonos 61-272-3118 o al 61-272-3119 para cotizaciones. ventas@cprogreso.cl. Los esperamos. Comercial Progreso, creciendo contigo. Se viene el tercer recital de cantos y danzas del Despertar de los Ruiseñores. Este próximo 3 de diciembre a las 19:30 horas en el gimnasio del Liceo María Betty. En Clínica IMED cuidamos tu salud. Contamos con una completa gama de exámenes de imagenología, rayos X, tomografía, ecografía y resonancia con el resonador 3 Tesla más moderno de la región. Más de 20 especialidades médicas, medicina general y psicología con agendamiento web, telefónico y WhatsApp. Atendemos mediante convenios con ISAPRE y FONASA. Conoce nuestros servicios y datos de contacto en www.clinicaimed.cl. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Casa del Eléctrico, empresa magallánica dedicada a la venta de productos eléctricos para todos tus proyectos. Contamos con variedad de productos y precios al alcance de tu bolsillo. Productos eléctricos, elementos de protección personal, fibra óptica, único lugar de Punta Arenas con bandejas ranuradas, hincadas y galvanizadas. No pague de más. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 12.45 y de 14.30 a 18.45 horas. Sábados de 9 a 13 horas. Nos encontramos en Angamos 440 antes de llegar a España. ¡Te esperamos! Distribuidora Tierra del Fuego abrió las puertas en su nuevo local. ¿Aún no nos conoces? Ven, te sorprenderás con los mejores precios y calidad que nos caracteriza. Amplios espacios, más de 1000 productos a elección y estacionamiento. Para ahorrar en su compra hay un solo nombre: Distribuidora Tierra del Fuego. Angamos 401 a pasos de Avenida España. Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 21 horas continuado. Búscanos en Facebook como Distribuidora Tierra del Fuego. Porque la salud bucodental es esencial para una vida saludable. Ortomed presenta su nueva división de insumos odontológicos, atención clínicas ambientales, policlínicos y profesionales del área, para que visiten nuestros catálogos digitales o la sala de ventas y conozcan la amplia gama de insumos que hemos traído para los odontólogos de Magallanes, materiales de cirugía y de impresión, elementos de desinfección operatoria, rehabilitación e insumos básicos. Ortomed, división odontológica, gran variedad de productos para profesionales del área. Visite nuestros catálogos y redes sociales. Ortomed, Avenida Bulnes 01055.
con el auspicio de todo lo que necesitas para outfit, encuéntralo en El Arte de Vestir y Kitec. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Comercial Progreso, creciendo contigo. Distribuidora Tierra del Fuego, los precios más baratos de la región. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Araucana, más cerca de ti, en Punta Arenas y Puerto Natales. Ya, 7:36, continuamos con ustedes en esta jornada de día jueves. Me llega otro WhatsApp, me dice, en el paradero de las micros de Avenida España, a la altura del IST, frente a la universidad, claro, justo donde uno dobla Bulnes, se toma España, vive un señor en pésimas condiciones, no tiene nada, ni siquiera está completamente vestido. Se puede hacer un llamado o ayudar a que vayan a ver ese hombre. Es un ser humano y se necesita ayuda. Bueno, ahí dejamos la inquietud, que es lo que podemos hacer nosotros. ¿El tiempo cómo va a estar? ¿Bueno hoy día? Sí, va a estar bueno. No se ve mucho viento, la temperatura máxima podría llegar hoy día hasta los 14 grados, cielos despejados, estuvo escarchando un poquito la madrugada, pero ya pasó. Así que eso, va a estar bueno el tiempo hoy día. Y obviamente le repetimos los titulares que entregamos a las 7 de la mañana. Estos son los titulares. Desde el suministro de gas, la Corpupa se suma de los consumos básicos de luz y agua, que superan los 1.100 millones de pesos en cuanto a deuda de los diferentes establecimientos. Guardaparque de Magallanes endurece movilización con cierre de sectores y senderos en el Parque Nacional Torres del Paine. Y la tarde de ayer, una emotiva y masiva despedida se le brindó por parte de la comunidad educativa de la Escuela Patagonia a su psicopedagoga Albertina Andrade Barría, que falleció el pasado domingo. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Radio informativa. Juan Carlos Álvarez, ¿dónde estás? Cuéntanos. Sí, en el sector sur de Punta Arenas, Pedro Aguirre Cerda, Martín Aldonate, justamente en esta esquina regulada por semáforo. Hay bastante movilización mayor, en poco, ¿verdad? Pero movilización menor, hablemos de taxi colectivo, se empiezan a mover. Hay bastante gente sí esperando locomoción en la esquina, especialmente en esta intersección, ¿verdad? En donde justamente estudiar. Yo creo que la situación del corte de suministro, ¿verdad? Ha bajado un poco la merma, ¿verdad?, de estudiantes a su establecimiento educacionales. Bueno, todos los estudiantes que estudian, ¿verdad?, en escuelas municipales, ¿verdad?, por este tema, doloroso tema que mantiene esta deuda que tú lo estabas dando recién, Jorge. Así que, como te digo, poco movimiento estudiante, mucha gente a su trabajo ya, que este penúltimo día de la semana, ¿verdad?, que empieza a bajar un poco la condición, ¿eh? Así que siempre atento a lo que ocurre en nuestra capital, que está un poquito helado, como tú decías, bien decía, ¿eh? Está un poquito helado, pero no tenemos viento y hay un sol que está saliendo, pero calienta muy poquito, Jorquito. Estamos en contacto, amigo. Buenos días. Buenos días, gracias. Ahí estábamos en contacto con nuestro unidad móvil, Juan Carlos Álvarez. Desde la Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Ya, continuamos, 7:39. Bueno, los guardaparques del Parque Nacional Torres del Paine están endureciendo su posición con el cierre de algunos sectores. Por ejemplo, ya no se puede acceder al Grey. Tampoco se puede acceder a lo que es Base Torres. Pedro Andrade nos cuenta. Desde la mañana de este miércoles, el paro de guardaparques del Parque Nacional Torres del Paine endureció su movilización con una serie de medidas que impiden el normal funcionamiento de la octava maravilla del mundo. Por ejemplo,
se encuentra cerrado el acceso al mirador del sendero a base Torres, con un bloqueo pasado el refugio chileno. Así también está clausurado el sendero a Oniquén, como el sendero al mirador Ferrier y el sector Playa Grey en la zona de Puerto Pingo. En tanto, en un comunicado emitido en la tarde de este miércoles, se informó que se cerrará el sendero a la cueva principal del monumento natural Cueva del Midolón desde este viernes, otro de los íconos del turismo magallánico. Hacía 14 días que las directivas representantes de los guardaparques comunicaron sus demandas a las autoridades de CONAF y el gobierno, buscando resolver problemáticas asociadas a la remuneración y falta de presupuesto. Ante esta emergencia, la Seremi de Agricultura, Irene Ramírez, comentó que están en conversaciones para solucionar esta situación. De acuerdo a lo que han informado, bueno, de partida nosotros hemos estado cierto al tanto y monitoreando constantemente desde el día 1 lo que es la paralización, la movilización de los guardaparques de la región. Hemos estado cierto trabajando con CONAF principalmente, que han sido los que han creado lo que es el diálogo para poder llegar a acuerdos y también crear propuestas referente a lo que es el levantamiento de lo que es la movilización. Eso ha sido durante los últimos días, pero el día de ayer, ¿cierto? Con la delegada provincial de Última Esperanza, nos reunimos con distintos actores del territorio, entre ellos el vocero de los guardaparques, en donde ellos plantearon, ¿cierto?, su demanda. Nosotros estamos trabajando, estas son demandas que tienen una amplia data, ¿ya? Entonces son procesos que tenemos que ir continuando lo que es el diálogo. Estamos súper preocupados referente a esto y también ocupados. Por su parte, desde CONAF informaron que como medida se aplicará desde esta fecha la suspensión de la venta de entradas a través de la plataforma Apps Ticket para todas aquellas áreas silvestres protegidas movilizadas, situación que se mantendrá hasta que se regularice la atención de público en las porterías. Cerrado Parrillar, Reserva Magallanes, Paliaique, Isla Magdalena. El viernes van a cerrar el acceso a la Cueva Grande del Milodón. Cerrado la entrada al Grey, la Playa Grey. Cerrado el mirador de lo que es el de las Torres, Base Torres. Se está agudizando la situación, po. Y los operadores turísticos de Natales y de la región están preocupados también. Y de verdad que hemos visto poco movimiento, poca respuesta por parte del gobierno, ¿eh? Muy poca. Pero también hay que decir de que hemos intentado contactarnos con los voceros de la paralización y no lo hemos logrado. Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo con todo ello, porque la comunidad necesita la información, porque igual son turistas la gente de la región de Magallanes. 7:43. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Bueno, y el municipio dio a conocer el inicio de los trabajos que van a permitir la renovación del sistema de red de calefacción central de lo que es el consultorio Mateo Bencur, que lleva una cantidad de años importante esta calefacción. Recordemos que el Bencur es el que tiene la mayor cantidad de usuarios de la ciudad de Punta Arenas. Jesús Nieves nos cuenta. Serán 50 días en que la empresa Technical estará encargada de realizar el recambio de la red de calefacción del Cefam Dr. Mateo Bencur de Punta Arenas, donde asisten 34.000 usuarios. El monto destinado para la obra representa una inversión superior a los 55 millones de pesos. Así lo informó el alcalde Claudio Radonich. Estamos muy, muy contentos, uno, por poder arreglar algo que es tan importante para nuestra ciudad como es la calefacción. Hay que recordar que este consultorio es el más grande que tiene nuestra ciudad. Son más de 34.000 los vecinos que vienen a este lugar, más los cientos de funcionarios que trabajan, recordando, como consultorio, pero también como SABU. Por tanto, es
es fundamental que esté todo funcionando bien. Y hay que recordar que este invierno tuvimos problemas justamente con la calefacción, producto de su antigüedad, de un uso intensivo. Y es por eso que con fondo de la Corumba, sí, la misma Corumba que todos sabemos, vamos a comenzar los trabajos desde mañana jueves para reemplazar la caldera, ampliar su sala y también hacer cambios en las líneas justamente que permiten que todo este lugar esté bien calefaccionado de buena forma, sin problema. Y por eso que estamos avisando dos cosas. ¿Es una buena noticia? Por supuesto, vamos a estar con nueva caldera dentro de los próximos 50 días, que son los trabajos. El jefe comunal sostuvo que las horas médicas no se suspenderían, pero los trabajos podrían significar pequeños inconvenientes. La directora del establecimiento de atención primaria, Verónica Escobar, explicó que aguardaban desde hace un año por la reposición de las maquinarias. Escobar manifestó que, de acuerdo con un informe que se realizó en 2019, la calefacción data del año 68. Serán 12 días en que el establecimiento no contará con calefacción, pero tendrán la opción de utilizar calefactores eléctricos. Fue algo muy anhelado, tuvimos harta paciencia, pero bueno, ya tenemos los recursos y ya a contar de mañana se van a empezar las obras de, como decía el alcalde, la ampliación, la mantención de algunos radiadores y el cambio de algunos que ya no funcionan. Ya, y como mencionaba también, eso por lo menos por el mes de noviembre va a generar más que nada ruido, ya, porque la ampliación genera trabajo en las obras grandes del CEFAM, que es de concreto. Entonces, más que el ruido, por lo menos por el mes de noviembre. En el mes de diciembre, por lo menos por unas dos semanas, ya nos vamos a quedar sin calefacción, lo que tiene que ver con el agua caliente y la calefacción en sí. Pero esperemos que el clima nos acompañe, así como ha sido en el mes de noviembre, el mes de diciembre, lo que no tenga que alterar las atenciones de nuestros usuarios para los cuales trabajamos. Por su parte, el gerente de proyectos de la empresa técnica, Jorge Álvarez, aseguró que los trabajos se entregarían en los 50 días estipulados, es decir, a fines de diciembre o principios de año. El CEFAM Dr. Mateo Bencourt contará con nueva calefacción. Bien, pues, qué bueno, qué bueno. En invierno, sobre todo, es muy necesario. Las 7:47... Desde la Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Bueno, y en el mes de diciembre, específicamente el 22, retoma sus vuelos desde y hacia Punta Arenas la línea aérea JetSmart. Recordemos que esta línea había suspendido sus vuelos hace un par de meses a la región de Magallanes. Pedro Escobar nos cuenta. La aerolínea JetSmart anunció la reactivación de la ruta Santiago-Punta Arenas, la cual se encontraba suspendida desde septiembre y que volverá a operar a mediados de diciembre de 2022 para satisfacer la demanda del periodo de verano 2023, de 4 días a la semana a vuelos diarios a la capital de la región magallánica. El gerente comercial de ventas de JetSmart Chile, Pablo García, afirmó que se ha hecho todo lo posible en estos meses de trabajo para poder optimizar y organizar las frecuencias de vuelos para que exista una ruta diaria, todos los días de la semana, a la ciudad de Punta Arenas. De esta manera, se espera que muchos magallánicos y turistas puedan optar a precios ultra bajos, afirmó, para viajar desde y hacia Punta Arenas y puedan aprovechar la temporada de verano 2023 para conocer o regresar a la ciudad. En tanto, el director comercial de JetSmart, Víctor Mejía, enfatizó que sabemos que las personas están ansiosas de retomar sus vacaciones con mayor normalidad. Es por ello que nos complace poner a disposición de nuestros clientes nuestra amplia red de 72 rutas en toda Sudamérica. Ahora sería interesante que bajara los pasajes también, ¿no? Ya, pero bueno. 7:49. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Bueno, y en la tarde de ayer, en una emotiva y masiva ceremonia, se le brindó por parte de la comunidad educativa de la Escuela Patagonia la despedida a su psicopedagoga, Albertina Andrade Barría, quien lamentablemente falleció el pasado domingo por inhalación de monóxido de carbono.
Las muestras de cariño y afecto fueron masivas en este funeral. Ale Mireya nos cuenta. Un emotivo y masivo último adiós le brindaron alumnos, compañeros y su familia a la psicopedagoga Albertina Andrade Barría, quien falleció el pasado domingo tras inhalación de monóxido de carbono en su domicilio junto a sus mascotas. Su deseo se cumplió con creces, con la llegada de alimentos para mascotas, tanto en su lugar de velatorio como en la Escuela Patagonia, que fueron depositados en vez de flores como lo había solicitado. Tras el velatorio realizado en la sede de la población José de los Santos Mardones, alrededor de las 14 horas de este día miércoles, sus restos emprendieron rumbo a la escuela que la albergó por cerca de 10 años, donde forjó lazos imperecederos con sus niños y profesores de la Escuela Patagonia, lugar donde en su gimnasio se reunieron cientos de personas para despedirla. En ese lugar, alumnos, exalumnos y profesores aplaudieron y cantaron recordando su paso por el colegio y su irreparable pérdida, mencionando su amor por los animales y su gusto por la saga de Harry Potter. Ya poco antes de las 16 horas, todos los asistentes emprendieron rumbo en una extensa caravana vehicular adornados con globos hasta su última morada en el cementerio Parque Cruz de Froward. Nuestro abrazo a la familia desde acá, por supuesto. Las 7 de la mañana con 51 minutos. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Radio informativa. Bueno, y en el Mall Espacio Urbano, personal de salud está realizando la difusión de la incorporación de un nuevo grupo prioritario a lo que es la vacunación anual contra el COVID-19. Se trata de todos los adultos mayores de 70 años en adelante. Jesús Nieves nos cuenta. Ya son 4 grupos etarios que se pueden inocular contra el coronavirus con dosis bivalente. Este miércoles, en el Mall Espacio Urbano de Punta Arenas, la Seremía de Salud aperturó la campaña para personas entre 70 y 79 años. Lo que estamos haciendo hoy día y que queremos comunicarles es que ya se incorporó el grupo de las personas de 70 a 79 años, además de los mayores de 80, de los funcionarios de salud y de las personas inmunosuprimidas a la vacunación anual para el COVID-19 con esta vacuna bivalente, que además de la cepa original tiene cobertura para Omicron. Estamos apurando, digamos, la incorporación de este grupo vulnerable, que son las personas mayores, gradualmente. Primero los más mayores, los mayores de 80, ahora vamos a estar con los mayores de 70 años. El periodo en que vamos a estar con este grupo etario va a depender de cómo vaya avanzando la vacunación y la cobertura que vayamos logrando, y posteriormente se incorporará en edades menores. Se suman al personal de salud, personas inmunosuprimidas y personas mayores de 80 años. La incorporación de esta dosis es gratuita y está inserta en el Programa Nacional de Inmunizaciones, es decir, se deberá colocar cada año de forma gratuita. 3 magallánicos fueron los primeros en inocularse con el antídoto que contiene la cepa original del virus SARS-CoV-2 y Omicron. Para mi persona yo creo que es muy bueno. Yo tuve en Gillian Barré, tuve un accidente vascular y me protegió mucho. Gracias a Dios no tuve el COVID. Mi familia tuvo, mi señora, mi hijo, pero yo gracias a Dios no me tocó, mi otro hijo no tocó nada. Así que no, es muy bueno, hay que vacunarse, cuidarse, porque si nos vacunamos nos cuidamos todos. Y eso es muy importante. En la medida que las vacunas pierdan su vigencia es necesario una nueva dosis. Entonces hay que mantenerse siempre activo. Siempre hay que renovar porque la defensa se va acabando y hay que persistir en una nueva carga para poder seguir manteniendo la salud, sobre todo mientras el virus siga existiendo, tenemos que cuidarlo. El mensaje es bien simple, si no se vacuna se van a enfermar. Por lo tanto, tiene que perder el miedo, porque la gente tiene miedo porque dice muchas cosas que no son ciertas sobre la vacuna, que aquí, que allá, pero no es cierto. O sea, yo me he vacunado en todas las oportunidades y mucha gente también se ha vacunado, por lo tanto,
nadie va a tener problema por eso. Va a tener problema al revés cuando no se vacuna. Así que yo invito a la comunidad magallánica a participar en estas campañas y, siendo gratis, más fácil todavía. Todos apuntan a la importancia de este proceso para protegerse y evitar enfrentar cuadros graves. Ya, pues. Mayores de 70. Todavía falta para algunos, ¿eh? 7:55. ...95.3 en FM... y 590 en AM... Estás en sintonía de tu emisora de siempre, Pingüino Radio. Bueno, y 35 agrupaciones sociales de Magallanes recibieron fondos presidentes de la República. Son cerca de 30 millones de pesos que fueron entregados a los dirigentes de estas asociaciones regionales para que desarrollen diversas actividades. La información la entrega Jesús Nieves. En las dependencias de la Delegación Presidencial Regional se realizó la ceremonia de entrega de los cheques a las agrupaciones beneficiadas con el Fondo Social Presidente de la República, destinado a entidades públicas y privadas que no persiguen fines de lucro. Durante el encuentro, dirigiéndose a los presentes, la delegada presidencial Luz Bermúdez agradeció y valoró el trabajo que las organizaciones realizan, definiendo como una responsabilidad del gobierno el acompañarlas, ya que cumplen un rol fundamental para que la sociedad se fortalezca en democracia. Fue una entrega de fondos a 35 organizaciones de distinto tipo, organizaciones sociales, folclóricas, juntas de vecinos, grupos de adultos mayores, del deporte, y que en total es casi 30 millones de pesos, que va de acuerdo a los proyectos que ellos mismos presentaron, y la idea es poder reforzar el trabajo que hacen estas organizaciones, que cumplen un rol tan importante en la comunidad y que como Estado tenemos el deber de acompañarles. La idea es reforzar el trabajo que realizan estas organizaciones que cumplen un rol relevante en la comunidad. Esta es una convocatoria que se realiza de forma anual. Las postulaciones se hicieron en marzo. Hubo un proceso de recepción de documentación, trabajo intenso y comprometido del Departamento Social de la Delegación, acompañado a vecinos y vecinas para que esta postulación se facilitara, para ahora ejecutarlo y adquirir insumos que les permitan potenciar y mejorar el trabajo que están realizando. En ese sentido, la Seremi de la Mujer y Seremi de Gobierno Subrogante, Alejandra Ruiz, manifestó la importancia de desarrollar las actividades. Para nosotros como gobierno es muy importante poder fortalecer las organizaciones sociales y en este caso concretamente con recursos para que puedan desarrollar las distintas actividades que en este caso fueron proyectos muy diversos de distintas organizaciones sociales, agrupaciones folclóricas, deportivas, de personas mayores, y como gobierno esperamos que este fondo fortalezca estas organizaciones, la actividad que desarrollan, porque son en beneficio de toda la comunidad. Antonio Ojeda, presidenta de la Escuela Inclusiva Social y Deportiva Futsal Magallanes, manifestó su alegría con esta implementación. Nosotros felices. Nuestra escuelita está cumplió 4 años ahora en octubre. Son muchos niños, son aproximadamente 43 niños con diferentes capacidades diferentes. Y mira, la cantidad de... No, hasta ahora se me olvidó cuánto era lo que vamos a tener, pero es bueno. Nosotros nos estamos iniciando con implementos para nuestros niños, para que tengan ellos sus chaquetitas, sus buzos, polerones. Así que todo eso es ayuda para los chicos. Nosotros no tenemos dinero así que nos llegue. Trabajamos por nuestros propios medios, y tener los implementos para los chicos es bueno. Nosotros trabajamos todos los sábados y todo que estén ordenaditos es bonito. Norma Mella representa a dos organizaciones, la Junta de Vecinos 16 San Miguel y la Agrupación Mujeres Creativas, y se refirió al equipamiento adquirido. En primer lugar, de la Junta de Vecinos estamos haciendo implementación, que nos hace falta nosotros impresoras, esas cosas, ¿cierto?, para tener una buena utilidad. La Junta de Vecinos, donde ocupamos, de lunes a viernes está ocupada la sede,
con muchos grupos mayores y centro y madre. Y la agrupación Mujeres Creativas es una agrupación nueva, donde está haciendo capacitación de costura. Así que en eso vamos a ocupar nosotros todos los implementos, la plata. En implementos para la costura y para implementar nuestra sede. Los representantes de clubes y agrupaciones recibieron de manos de la delegada presidencial regional Luz Bermúdez y la seremía de gobierno subrogante Alejandra Ruiz los fondos avaluados en casi 30 millones de pesos destinados a fomentar y fortalecer a sus organizaciones sociales. Con el auspicio de todo lo que necesitas para outfit, encuéntralo en El Arte de Vestir y Kitec. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Comercial Progreso, creciendo contigo. Distribuidora Tierra del Fuego, los precios más baratos de la región. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Araucana, más cerca de ti, en Punta Arenas y Puerto Natales. La evolución y crecimiento del segmento SUV y crossover ha guiado la creación del neumático Toda Estación Nankang SP9 Cross Sport. Patrón optimizado de la banda de rodamiento. Reduce el ruido al mismo tiempo que entrega confort y tracción. Tacos en ángulos. Mejoran el agarre y estabilidad al mismo tiempo que la maniobrabilidad en curvas. Surcos circunferenciales y laminillas. Evacúan mayor cantidad de agua evitando pérdida de control en días lluviosos. Surcos laterales. Proveen máxima tracción en climas inclementes y minimiza desgaste irregular. El neumático Nankang SP9 Cross Sport mantiene el rendimiento en toda su vida útil y te proporciona una conducción suave y confortable en toda estación. Encuéntralos en Neumáticos San Jorge. Más de 40 años acompañando su seguridad. Avenida Bulnes 01-350, esquina José González y Galería Paine, Zona Franca. Comercial Progreso, empresa magallánica dedicada al rubro de la construcción, donde encontrarás todos los productos que necesitas. Contamos con perfiles de Metalcom y sus accesorios, perfiles metálicos, abiertos y cerrados, macizos, planchas de acero, galvanizadas y acanaladas, metal desplegado y más. Encuéntranos en Croacia 1044 o llámanos a los teléfonos 61-272-3118 o al 61-272-3119 para cotizaciones, mail, ventas@cprogreso.cl. Nos esperamos. Comercial Progreso, creciendo contigo. Distribuidora Tierra del Fuego abrió las puertas en su nuevo local. ¿Aún no nos conoces? Ven, te sorprenderás con los mejores precios y calidad que nos caracteriza. Amplios espacios, más de 1,000 productos a elección y estacionamiento. Para ahorrar en su compra hay un solo nombre. Distribuidora Tierra del Fuego. Angamos 401 a pasos de Avenida España. Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 21 horas continuado. Búscanos en Facebook como Distribuidora Tierra del Fuego. Comercial e Industrial Hidrohat, continuación de Sociedad Comercial Ersom Limitada, soluciones en óleo hidráulica, neumática y mecánica, servicio integral de maestranza, venta de repuestos y maquinaria, confección de equipos especiales, inspección y reparación en terreno de maquinaria, una empresa con más de 20 años de experiencia al servicio de la industria regional. Ignacio Carrera Pinto, lote 3, fono 61-228-2149. En la región, el Magallanes, una empresa está... Esta primavera llena tu casa de colores en Sánchez y Sánchez. Encuentra tus tendencias favoritas de decoración en nuestro sector Deco Home o en www.sanchezysanchez.cl. Cuadros, centros de mesa, floreros, candelabros, maceteros de mimbre y muchas cosas más pensadas para ti y tu hogar. Decora tu casa y ten una de ensueño comprando en www.sanchezysanchez.cl. Recuerda que la entrada norte de nuestra tienda se encuentra
encuentra habilitada. No sigas esperando y ven a Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. 100% Se viene el tercer recital de cantos y danzas del Despertar de los Ruiseñores. Este próximo 3 de diciembre a las 19:30 horas en el gimnasio del Liceo María Betty. Para dar calor de hogar en este frío invierno magallánico, existe solo un nombre: Ingeniería y Comercial SICAV. SICAV. Ofrecemos calefacción central desde 2.400.000 pesos. Incluye materiales, mano de obra, puesta en marcha, un año de garantía. Cotice sin compromiso. Puntualidad, seriedad y años de experiencia nos avalan. Síguenos en redes sociales. Estamos ubicados en Manantiales 0904, esquina Fuinche. Fono contacto más 569-9999-2282. Recuerda, somos Ingeniería y Comercial SICAV. Hacemos tu sueño realidad. Todo lo que necesitas para estos días lo consigues en el Arte de Vestir y Kitec. Encuentra la prenda perfecta para complementar tu outfit y lucir a la moda en épocas de frío. Te esperamos en el Arte de Vestir y Kitec. Las mejores marcas en un solo lugar. En Clínica IMED cuidamos tu salud. ¿Quieres mejorar tu vista? Contamos con cirugía refractiva y los mejores equipos de diagnóstico y tratamiento oftalmológico. Atendemos mediante convenios con ISAPRE y FONASA. Conoce nuestros servicios y datos de contacto en www.clinicaimed.cl. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. ¿Qué hora es, pingüino? Es la hora 8:06. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Nuestros auditores hacen noticia. Como su radio está muy escuchada, pero no me pude acercar porque me llegó un pedazo, no, menos mal que no fue de parabrisas. Mire, amigo, quiero hacerle una acotación. Yo consulto dónde se puede desechar los neumáticos, a dónde hay que ir a dejarlo, quién los recibe. Comunícate al 229-2910. Quiero hacerte la siguiente alcance. No te pude llamar ayer por el tema que la gente llamaba por el tema de la plaza ahí de los artesanos. Hay un sector acá que no es, comillas, en el terreno de nadie. Mira, mi viejo, quiero hacer un comentario. Y felicitarlo a ustedes, porque si no fuera por ustedes, porque la gente ha reclamado, las autoridades no hubieran hecho nada. ¿Sabe qué? Quería denunciar que la semana pasada la mordieron dos perros. Pingüino Radio, la radio informativa. Ya, 8 de la mañana con 8 minutos. Comenzamos. Las líneas telefónicas están a su disposición, más lo que es el 612-2929-10. Ese es el teléfono fijo de la radio. 612-2929-10. O el más 569-585-75527. ¿Ya? 585-75527. Tres líneas aéreas están coludidas. Ojalá el resto de los senadores y diputados se unan a la demanda que está haciendo Javier Morales. Ya es demasiado el abuso. Muchos están obligados a viajar porque aquí no hay especialistas. Flor en línea, buenos días. Buenos días. Don Jorge, mire, yo necesito arrendar una casa. Bueno, este espacio no es para esto, pero ya estamos. ¿En qué sector? No sé, donde haya una casa disponible, ojalá que sea exterior. ¿A qué número? Le doy mi número al tiro. 954-644-71. ¿Me agregó el 9? Sí, 954-644-71. No, entonces me falta un número.
Habría que agregarle entonces el número. Ah, ya, entonces 9-9546-4471. Sí, don Jorge. Ya, perfecto. Ya, gracias. Ya, que esté bien. Hasta luego. A ver, insistimos, este espacio no es para arrendar, para comprar, para vender, para truquear. No, este espacio es para entregar inquietudes de la comunidad. ¿Ok? Ojalá podamos mantener esa línea. Plaza de Armas frente a la Catedral, no alcanzó el mes y ya un conductor lo rompió. ¿Y quién responde? Ah, son estos montículos, estos fierritos negros que se ponen ahí en la plaza, que bueno, son un peligro en realidad. Necesito comunicarme con Carabineros de Chile en Cerro Sombrero. Tendría que llamar a la Senco de Carabineros. ¿Ya? Yo creo que tengo el número de la Senco. Para que usted pueda contactarse y ahí pedir el número de Cerro Sombrero. Ahí tiene siempre la amabilidad de poder entregar todos los antecedentes de 76-1086. 76-1086 a la Senco. ¿Ya? 76-1086. Si no le alcanza la plata en la corporación al alcalde, ¿para qué sigue contratando gente? ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Campaña Nacional de Vacunación contra... Ah, esto es en Argentina. Que falleció un pequeño ahí en Argentina por el tema de la vacunación. Un inmenso saludo a Andrea Mandujano, la mejor trabajadora social de Punta Arenas, eficiente y responsable. Muy bien. José en línea, buenos días. Hola, hola, ¿cómo estamos, don Jorge? Buenos días. Hola, hola. Oiga, mire, sabe que yo tengo de todas las vacunas y me resfrié igual. Claro, lo que pasa es que la vacuna no impide que no te puedas enfermar, po. Sí, pero... Te baja los síntomas, oiga, nomás, po. Recién un día recién estoy un poco mejor porque tuve fiebre, escalofrío y dije, pero ¿cómo si me inyecté? A mí, por ejemplo, yo las cuatro vacunas. Sí, no. Y me dio COVID igual, ¿no? Mira. Claro, lo que pasa es que la vacuna lo que impide es que te den los síntomas más fuertes. Sí, no, pero me dio leve. Claro, por eso la vacuna impide que los síntomas sean más fuertes. Sí, así que compré de Triobal, eso me hizo bien. Sí, claro. Triobal, alto paracetamol, harta agua. Sí. Paracetamol y tenía una sea de que le mandaba harta agua, más limonada. Yo hago limonada con limón natural. Y ahí ya estoy un poco mejor. Qué bueno, José. Ya, pues cuídese, no, amigo. Gracias. Chao. Que tenga un excelente día. Se ve muy linda desde la tele. Mi isla bonita por venir. Dice un abrazo. Sí, claro, cuando estábamos arriba del cerro. A propósito de la diferencia de precios, la revisión técnica en la Bulnes es mucho más cara que la de Condel. Ah, no, ni idea, yo siempre he ido a la de Bulnes, nos atienden muy bien ahí, así que no. Quisiera saber si alguien tiene algún dato de algún operativo de esterilización felino a bajo costo. No tenemos ningún antecedente de eso. La persona que no puede verlo, Pingüino TV, puede descargar esta aplicación. Acá se ve todos los canales y gratis, descargar por Play Store. Se llama Reproductor Nacional, así se llama. Reproductor Nacional, donde aparece una bandera chilena, y allí aparecen todos los canales del país. Óscar en línea, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días. Mire, ahí que el otro día encontré una placa patente de vehículo, de ese vehículo o camión, no sé. Pero la patente es TX4383. Ah, ya. Sí. Es antigua. Porque las nuevas traen cuatro letras. Ah, claro. Claro. Pero por si acaso la tengo... Ya, TX4383, perfecto. Sí. Ya, pero bueno, Oscar, muchas gracias. Ya, pues, también. Que le vaya muy bien. No está funcionando la pileta de Avenida Bulnes con Sarmiento. Una lástima si la bañaron, dice. No sé si la habrán dañado, ¿no? Capaz que cortaron el agua nomás, pues.
Al salir a las calles para el alza del gas, basta de abuso, dice aquí. ¿Me podría enviar el número de contacto reservista para donar una silla de ruedas? Yo le voy a enviar el número de Osvaldo Baeza para que se ponga en contacto con él. Y así entonces puedan donar esta silla de ruedas que tienen ustedes allí. 9624. Pero al Tetito Baeza tienen que molestarlo después de las 10 de la mañana, sí. Ahí está la isla de Tierra del Fuego al fondo. Saludo a la gente de Tierra del Fuego, un abrazo grande. Saludo a la gente de Última Esperanza, a la gente de Natales. Saludo a los guardaparques. Saludo a la gente del Museo Regional, que están paralizados también. ¿Qué otra cosita? Ese es el número de los carabineros de Cerro Sombrero. Ok. 761195. Ahí está. 761195. Ese es el número de carabineros de Cerro Sombrero. Por lo que estaban preguntando ahí. Gracias ahí a Alfonso que me envía el dato. Hay gente que... Yo no me he puesto ninguna de las cuatro vacunas y estoy mejor que nadie. Hay gente que creyó en la falsemia. Don José debió mandarse una michelada y fuera COVID, dice. Tengo una amiga que se vacunó hace un tiempo atrás y le dio una reacción malísima en el cuerpo. Una trombosis. Y mucha gente a lo largo de Chile ha tenido este tipo de síntomas. Se le inflama la cara, se le inflaban las piernas, manchas por todo el cuerpo y hasta hoy día gasta y gasta en remedios. Carísimo. Y ese tipo de malos síntomas no los dejan dar a luz en los medios de comunicación porque todo esto que le pasa es gracias a su grandiosa vacuna. Capaz, si hay gente que no le hace bien la vacuna. Patricia en línea, buenos días. Buenos días. Mira, mi consulta es la siguiente. ¿Quién controla en los colegios el arriendo del gimnasio? Ya que hay una deuda tan grande de gas, agua, luz. Yo te puedo decir, yo trabajo en un colegio como tía, de transporte escolar, y en la cual el colegio está arrendado todas las tardes después de las 7 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche. ¿Y quién controla eso fin de semana, todo el fin de semana arrendado? ¿Quién los controla? Mi gran pregunta. Claro, esas platas generalmente son para el colegio. Pero si tú, o sea, uno ve en el colegio venta, yo creo que les vende la plata, pero no hay ningún tampoco arreglo de la estructura en el colegio, nada. Pero con los colegios no le entra plata porque la educación es gratuita, po. Claro, pero es que no, por el arriendo del colegio. Te por eso, esa entrada... El arriendo del colegio, esa entrada... ¿Cómo se controla? Esa entrada ¿cómo y nos... controla ese colegio? ¿Cómo se controla ese arriendo? Y eso pasa por muchos colegios, En muchos colegios arriendan el gimnasio, de la cual no sé para dónde va esa plata. Perfecto, Patricia, gracias. Ese es mi comentario, gracias, muy amable, que tengas un buen día. Bueno, los colegios arriendan sus gimnasios y eso son plata que quedan en el colegio. Porque el colegio no tiene ingreso de plata. El colegio cuando necesita algo, la corporación municipal le repara, le arregla, le cambia, pero no le da plata para hacerlo. Entonces, un ingreso que tenga el colegio de repente con un gimnasio es una tremenda ayuda, po, porque el colegio igual tiene gastos, po. Y si tienen que cambiar una ampolleta... De ahí a que esperen a que la corporación llegue con una ampolleta. Y esa plata quedan ahí mismo en el establecimiento. Ahora, ¿quién controla el ingreso de plata? Bueno, ese es otro tema. A ver, la patente TX4383 es un Toyota Hilux Surf año 90. Gracias al amigo que me envía el antecedente ahí de la patente. La que encontró el caballero. Tengo una inquietud. Igual... Si este espacio lo escuchan algunos jóvenes o que los adultos le digan a ellos. Resulta que ayer casi atropelló a un joven ciclista en un paso de cebra. Este joven bajó a alta velocidad y se mete al paso de cebra que tengo entendido que es para el uso peatonal. ¿Puede corregir, por favor? ¿La persona que anda en bicicleta tiene o no preferencia en un paso peatonal? Tengo entendido que tiene que bajarse la bicicleta y cruzar caminando para que recién tenga preferencia. Favor rectificar porque ayer me llamaron atención adultos y si realmente estoy equivocado pido las disculpas, pero yo al ver presencia de un peatón que está por cruzar, respeto que cruce dicha persona. Saludos, buen día.
A ver, ¿qué es lo que dice la nueva ley del tránsito con respecto a los ciclistas? El ciclista puede cruzar en bicicleta el paso peatonal siempre y cuando ningún peatón lo esté usando. ¿Se entiende, no? Si hay algún peatón que está usando el paso peatonal, el ciclista tiene que bajarse de la bicicleta para cruzar. Si no hay ningún peatón usando el paso peatonal, el ciclista puede cruzar en bicicleta. Eso es lo que me explicaron a mí la gente de tránsito de Carabineros y también del municipio. ¿Qué más? Buenos días, don Jorge, que tenga un excelente día. Que vaya muy bien. Bueno, me uno igual a los a las condolencias a la familia de don Patricio Rosales. Una excelente persona era. Yo tengo un familiar que todavía le trabajaba a él en su casita. A su mamá, a la señora Nina, a su papá, a su hermana que viven por allá por Río Los Ciervos, que este fue vecino de él. Pero bueno, Patricio trató de luchar hasta el último minuto y se fue a descansar al cielo. Así que mis sentidas condolencias a toda la familia de don Patricio Rosales. Muchas gracias, don Jorge. Sí, gracias también en nombre de la familia. El Pato Rosales falleció ayer, lamentablemente. Patricio Rosales Velázquez, José Patricio Rosales Velázquez. Mis condolencias a la familia, a señora Nina, a don José, su papá, a Marisol, su hermana, a sus hijos. Lamentablemente no pudo con la enfermedad y se fue. Y bueno, recuerdos de niñez que nos criamos juntos en el Río Los Ciervos. Así que un abrazo grande a la familia del Pato y que en paz descanse nomás nuestro amigo ahí. Luis en línea, buenos días. Es cortito, quería molestarle, porque ayer escuché yo en un WhatsApp que leyó usted en Campeonato el truco que había, en lo que hace notar. Ah, del Círculo de Carabineros. ¿Ya? A ver, te digo el tiro, a ver. ¿El número de teléfono? ¿No? Sí, te lo voy a dar enseguida, por favor, para que pueda... Ah, y saliste medio mentiroso también. Ya, sí, bueno. Se tenía que hacer algo. Nada más, pues, viejo. 9-3-80-80-59. Tiene que poner el 9 adelante. Ya. Ahí otro mentiroso más te va a responder. Ah, bueno, por ahí nos juntaremos. Ya, po. Que esté bien. Gracias. Chao. No, no. La vacuna que están colocando para entre las edades, ¿qué da? Ah, mayores de 70. Mayores de 70 pueden vacunarse. A los comentarios del día de ayer sobre los valores de la licencia de conducir, le comento que acá, en Porvenir, la licencia sale a 40 mil pesos y siendo chofer antiguo le hacen hacer la prueba teórica. A ver, pero si cambia de licencia le harán la teórica, po. Si yo soy B y quiero subir a A1, obviamente que me van a hacer la teórica. Si yo tengo A1 y quiero hacer A4, me van a hacer la teórica. Pero si yo tengo B y estoy renovando B, o si tengo A1 y estoy renovando A1, no deberían hacerme la teórica, deberían hacerme el psicotécnico nomás. Po. ¿Cuánto paga la municipalidad mensualmente a las micros? ¿A cuáles micros la ha recorrido? No, no paga nada. Porque eso lo paga el Ministerio de Transporte. Iris en línea, buenos días. Hola, buenos días. Mire, nosotros, yo vivo por el sector de Villa Pudeto y ya estamos cansados de los malos estacionamientos. Se estacionan, el otro día hasta nos chocaron. Entonces yo encuentro que Salfa nos hace responsable de dejar a sus trabajadores en otro lugar. Nos suben arriba las veredas, no ocupan nuestro espacio y al final nosotros no tenemos cómo estacionarnos. Esta es la que está en Enrique Abello, ¿no? Sí, correcto. Del líder más arriba. Exactamente. ¿Pero están trabajando más arriba ellos? Correcto, están trabajando abajo de nosotros, que se está creando la otra parte que están haciendo casas igual ahí y sabe que es terrible. Ahí se quedan en las casas que ya entregaron. En nuestras casas, afuera de nuestras casas se quedan. Estacionado en las veredas, ocupa nuestros lugares, nosotros tenemos que estar estacionando en otros lugares. Oiga, ¿y ustedes ya formaron juntas de vecinos? No. Todavía no. Claro, como para una forma de hacer fuerza.
Sí, no, sí, igual hemos estado conversando, igual le comentamos a los supervisores, porque en realidad, mire, mi hija, por ser ahora, está complicadita y tengo que estar saliendo constantemente al hospital, entonces ellos que estén mal estacionados a mí me complica mucho. Sí, claro. Perfecto, Iris. Ojalá se solucione. Ok, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Muy buenos días. ¿Qué hace la corporación con los arriendos de los gimnasios? Nada, porque esa plata queda para los colegios. Quiero agradecer al señor Carlos por la harina que me trajo. Gracias, dice. Ya, pues Carlos, y siempre ayudando. Quería contar lo siguiente. Fui a verme al oftalmólogo en el local de Burlesque, Enrique Abello. Se me olvidó llevar la mascarilla y cuando le pregunté a la señorita que está ahí y me cobra 100 pesos por una mascarilla. Qué sinvergüenza, haciendo todo de la salud. No sean abusadores, creo que no soy la única persona que le han cobrado. Denunciemos a estos aprovechadores. No se puede cobrar una mascarilla, le faltará plata para pagar a su personal. ¿Pero 100 pesos por una mascarilla? No lo encuentro caro. Aparte, imagínate toda la gente que llega a controlarse y si todos llegan sin mascarilla, van pasando las cajas nomás. Po. No sé. Po. Pedro en línea, ¿cómo está Pedro? Buenos días, Jorge. Encantado de saludarlo y agradecido por el programa, muy bueno. Oiga, mire, yo tengo licencia A1 y A2 antigua, que antiguamente era cada 2 años había que renovar, dar psicotécnico en la parte teórico y dar el psicológico. Y resulta que ahora alargaron a 4 años, pero igual tiene que dar los dos, el teórico y el psicotécnico. Así que por si acaso para que sepa, ese es el sistema. ¿Tiene que dar teórico? Exactamente, hay que dar el teórico completo, estudiarse el librito de vuelta, aunque ya tenga, yo tengo 38 años ya trabajando con la licencia, entonces es medio raro porque... chuta, entre más años tiene usted, le sale peor porque, porque los nuevos tienen licencia clase B y le hacen solamente el psicotécnico. Los ve solamente el psicotécnico. Sí, ah, entonces eso. Los A también tienen que ser teórico. Claro, no, este, ¿por qué motivo? Porque la clase B la mayor parte viene por curso. Y los antiguos no vinimos por curso, lo sacamos así completo. No, pero a ver, pero espere, yo tenía A1 antiguamente y bajé a B. Yo quise bajar a B porque no usaba mi licencia y tenía que aprovechar a usar 2 años más. Po. Pero como yo estoy antiguo en la B, a mí me toman solamente el psicotécnico. Sí, pero es solamente para bajar, pero para mantenerla hay que darlo sí o sí. Yo le digo que sí porque yo lo di. Ya. No, A1 y A2 antiguas. Ya, perfecto, Pedro. Acuérdese, gracias. Acuérdense que las antiguas se eliminaron algunas y otras quedaron. Sí, pues. Del 87 para adelante. Ya, pues, Pedro, gracias. Que tenga un buen fin de semana. Igual usted, pues, gracias. Veterinario Sin Frontera, operaciones a gato a bajo costo, dice. Vet Sin Frontera, ¿qué número tienen? 217117. 217117. Ahí tienen operaciones a gato a bajo costo, ¿ok? Sería interesante saber aquí bajo costo. Buenos días. Ayer fui a la Farmacia Comunal de las Naciones y no es verdad que pidan receta para el paracetamol. Solo se pide para los remedios que son necesarios y la gente quiere comprar cualquier remedio sin receta. ¿Ok? Este es el número de la tenencia de Cerro Sombrero, 761195. ¿Sí, correcto? Me acaban de dar el número también. ¿Qué más? Estos lentes ópticos están en la garita de la línea Sienta Copa. Y es un estuche. Son dos, en realidad, son dos. Uno es un estuche medio morado con lentes antirreflejo. Y el otro es un estuche azul con un pañito azul también para limpiar. Y los lentes son medio cuadraditos. Y esto es antirreflejo con el estuche morado, tiene como un pañito celeste adentro también. ¿Ya? Está en la línea 100 de colectivo. Jimena en línea, buenos días. Buenos días. Mire, con lo que decía el caballero, es verdad, los que tienen la licencia antigua tienen que dar el teórico y el psicotécnico. Y los que hicieron el curso... por alguna institución,
Ellos solamente hacen el psicotécnico. ¿Eso para la A? Para A, sí, para manejar colectivo. Ah, no tenía idea de que ahora te pedían el teórico. Pero para los que no hicieron curso. Para los que no hicieron, o sea, para los que no hicieron el curso tienen que dar el teórico y el psicotécnico. ¿Pero por única vez el teórico o tiene que darla siempre? Siempre. Yo hice el curso y tengo clase A1 y voy solamente a hacer el psicotécnico. Ya, perfecto, Jimena. Gracias bueno, por el dato. Chao, gracias. Chao, chao. Acá me escribe, la licencia antigua solo era la 2 y la 1 antigua. Cada vez que lo renuevas en 4 años tienes que darle el teórico y el psicotécnico, solo para licencias antiguas. Claro, no hay curso de por medio. Mira cómo cambió, ¿ah? Claro, ahora imagínate, tienes que... Oye, si sales mal en el teórico, ¿no te dan la licencia? Vamos con Alejandra Vera, que está en exteriores. ¿Cómo estás, Jana? Muy buenos días, Jorge, para Luchito también y para toda la audiencia de Pingüino Multimedia. Oiga, en imágenes ya se está viendo la Plaza Muñoz Llanero y cómo fue su remodelación y cómo quedó ahora. Mire, por el lado, está hacia, ya de seguir, podríamos decir ahí, porque es Muñoz Llanero por todos los lados, la plaza. En este lado, aparte de colocar estos topes que crecieron, antes eran más chiquititos, hasta más altos, se dejó toda esta parte para estacionamiento de vehículos, algo que hacía mucha falta en el centro de la ciudad, dado que ha crecido enormemente el parque automotriz, pero no así las calles donde uno se puede estacionar. Hablábamos de que hace muchos años atrás, como en el 2012, se decía por parte de las autoridades comunales que se pensaban, ¿cierto?, en la creación de estacionamiento subterráneo, algo que nunca fue, pero en fin, ahí quedó esto para los vehículos. Los carros fueron nuevamente corridos hacia el lado de los árboles, dejando toda la pasada despejada y también para que los vehículos se estacionen. Estuvimos conversando con ellos, ellos valoraron, dicen, estábamos antes aquí, nos devolvieron al mismo lugar, nos sirve de alguna manera de protegernos de la lluvia, del viento, y también el tema de los vehículos que circulan a alta velocidad en la noche, sobre todo en los fines de semana, lo que vimos hace un tiempo atrás, donde un vehículo pasó a destrozar a varios de estos perritos, de estos artesanos que se ubican ahí. Así que ellos ahí, esperanzados en lo que será esta temporada estival con la alta llegada de cruceros a Punta Arenas. Perfecto, Alejandra. Estamos atentos, como siempre, que te vaya bien. Muy buenos días. Buenos días. Ahí estaba la información con Alejandra Vera. Oye, me acaban de aclarar algo. A las personas que tienen que renovar a 1 o a 2 antigua, o la C, la D, la F, antigua, claro, tienen que renovar también el teórico. Pero hay una salvedad. Es con el libro antiguo. ¿Ya? Que traía no sé cuántas preguntas el libro antiguo. No es con el de ahora, que el de ahora trae una cantidad de preguntas impresionante. Pero me dicen que es con el libro antiguo. Así que, bien, pues. ¿Pero por qué hacen eso? Perjudicar a la gente, ¿no? Y eso no tiene nada que ver en la municipalidad, porque son las hielas que mandan en Santiago, ¿ya? Muchos colegios puestos de más gente sacando la vuelta deberían hacer coladores. Los colegios antiguamente no se veía tanto inspector, ahora hay más inspectores que alumnos. No sé, porque hace rato no entro en un colegio. O sea, lo del Don Bosco nomás que el último año. Liliana en línea, buenos días. Hola, don Jorge, ¿cómo está? Bien, gracias, cuénteme. Quería decir dos cosas, una buena y una mala. Vamos a empezar por la buena. No, la buena, quería agradecer a la clínica IMED, independiente de que ustedes le hagan publicidad. Ellos a la FONASA A, a lo menos en lo que es ECO, le hacen descuento. Ya, qué bueno. Entonces, los que somos FONASA A, ante otras clínicas, somos particulares.
pagamos las consultas. Acá hay descuento, completas. Acá hay descuento. Sí, en la clínica IMED hay descuento para los que somos FONASA y no somos ricos. Ya, pues. Así que en ese sentido encuentro que es algo muy positivo para la comunidad. También ellos de repente ofrecen TAC, o sea, escáner. Siempre cuando tú te atiendes con los especialistas ahí, ellos te hacen hasta el escáner gratis. Eso depende de las promociones que larga la clínica. Pero yo sí soy testigo de que sí ha sido así. Entonces eso es algo positivo para la comunidad. Y lo negativo es que, por ejemplo, yo tengo una compañía telefónica que es la Entel. Y yo me atrasé este mes y no pude pagar. Y me cortaron el todo lo que es la línea, el internet, todo. Pero me bloquearon el número. Y eso no corresponde. ¿Por qué? Porque ellos como empresa te tienen que cancelar solamente lo que es llamada e internet. Pero no bloquearte a ti tu número personal. No te pueden bloquear el número. Tú puedes presentar, oye, puedes presentar un reclamo a la Subtel. Sí, de hecho lo hice en Tel y lo hice al CERNAC y lo voy a hacer al Subtel para que tome carta en el asunto porque no tiene ningún derecho a quitarme mi línea. La ley dice que te pueden quitar la posibilidad de llamar y tener internet. Sí. Pero no te pueden quitar el que tú recibas llamadas. Sí, no, y me bloquearon. El tema es que, ¿con qué derecho lo hacen? Porque igual yo soy mamá, imagínate, me llaman del colegio de mi hijo por alguna emergencia o qué sé yo, y yo no tengo, van a pensar que yo no estoy contestando. Entonces, no sé, yo creo que con qué autoridad Entel hace eso, no sé, y me imagino que no soy la única persona afectada. Yo, gracias a Dios, puedo hacer un reclamo porque no me dejo pasar a llevar, pero me imagino cuántas personas más le harán esto. Y eso es lo que a mí me enferma, me enoja, el abuso contra las personas, como empresa enorme, pues es la más cara de Chile, entonces no pueden decir que ellos no saben lo que hacen, porque para mí lo hacen con dolo, con mala intención, porque así presionan al usuario para que pague, obviamente, fuera la plata, y yo sí, asumiendo mi culpa, sí, porque yo pagué atrasada. Perfecto, entonces, Liliana. No es eso. Ya, pues ¿ya? Gracias por llamar. Ya, buenos días. Chao, que esté bien. Ahora me dice acá mi colega, ¿no le habrán bloqueado el equipo a Liliana? Por lo mejor lo estaba pagando. Sí, pero no pueden bloquearte el número. No. Alumnos de un instituto armándose y moliendo marihuana de una buena pista en la Galería Roca. Con respecto a los arriendos de los gimnasios y de los colegios, le pongo un ejemplo clarito. En el gimnasio María Betty, el encargado no te entrega ningún tipo de comprobante por el arriendo. Es una oportunidad, en una oportunidad le pedí algún comprobante, pero el encargado me dijo que solo entregaba factura. Yo como persona natural no necesito factura, solo un comprobante, pero finalmente no accedió a esto. Consideré que este gimnasio en particular está arrendando todos los días y toda la tarde, luego de las 18 horas. No quiero pensar mal, pero creo que ahí podría haber desvíos importantes de dinero, ya que no hay control. Luis en línea, buenos días. Buenos días, don Jorge. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuénteme. Oiga, Jorgito, mira, en el colegio de Galenía tiene dos basureros exteriores, ¿ya? Que en este momento llevan como 3 semanas ya. ¿Quién será el encargado de retirar esta basura? Porque pasa el camión basurero, los padres los miran y pasa de largo. ¿A quién habría que reclamar? ¿Dónde esto? En la Villa Galenía, el colegio. En el colegio Villa Las Nieves tienen dos basureros exteriores y están llenos de basura. Bien, ya 3 semanas ya van a llegar. ¿Eso le corresponde retirarlo a los camiones, po? Exactamente. Pero ahí están botados. Entonces, eso es un simple gestón que pasa por ahí. Ya, pues. Ya, listo. Gracias, chao. Gracias. Buenos días. Tengo 4 planchas de prensado para regalar a quien las necesite. Tiene que retirarlas y desde ya, gracias. Están en buen estado. Ya, las voy a anotar acá. Para que alguien que las necesite, de los incendios sobre todo. Y las vamos a destinar a la gente de los incendios, ¿eh? Para que no me escriban ahí pidiendo las planchas, porque la gente de los incendios requieren construir su casita de nuevo. Don Jorge, buenos días. Le comento, los que tenemos la clase A1 antigua,
tenemos que dar psicotécnico y teórico. Pero con el libro antiguo. Ya me quedó claro. Yo tengo la licencia 1 o 2 antigua y tengo que dar la prueba teórica y psicotécnica cada vez que renuevo. Ok. Estamos necesitando ayuda con ropa para 3 personas adultas, también zapatos y zapatillas de hombres número 41 a 43. Nosotros retiramos la ayuda. Agradezco la ayuda de la comunidad. Elías nos escribe. Llamo Elías. La teórica es para licencias antiguas 1 a 1 a 2. Siempre ha sido así. Perfecto. Bonnie en línea. Buenos días. Don Jorge, gusto saludarlo. Buenos días. Igualmente. Don Jorge, estaba escuchando a la señora. A mí me pasó lo mismo, fíjese, hace un mes, poquito más. Resulta que, asumo mis culpas, le saqué un teléfono a un amigo yo y no pagó. Yo estuve un mes y medio y tanto afuera de Punta Arenas. Cuando vine tenía una deuda de 160 mil pesos. Me bloquearon el número, igual, el número mío, me la bloquearon. Y sabe que estuve como 10 días, el trámite es muy engorroso, donde usted dice, fui a todas las partes, te pimponea, nadie se hace cargo, tiene que colocar la denuncia. Al final de cuentas logré hablar con un ejecutivo y me desbloqueó de Santiago el número. ¿Cuál es mi reclamo? Que Movistar, yo fui 3 veces a la oficina, no he podido comunicarme con un ejecutivo, yo pago... Estoy pidiendo que me la den en 3 cuotas de 60 mil pesos. Me dice que tengo que pagar la cuenta completa, así como está la situación. Yo no estoy arrancando, por eso lo hago público. Yo cometí el error de confiar en alguien nomás y la cuenta está, son 170 mil pesos hoy. Pero yo he ido 3 veces a un Jorge con 60 mil pesos en la mano y digo, denme en 3 cuotas y no me la dan. Y sabe que en cada momento... Me bloquean mi número, don Jorge, pero una cosa desesperante, porque de repente yo quiero usar mi teléfono, está bloqueado el número de Santiago, tengo que llamar de vuelta a Santiago para que lo puedan desbloquear, como si uno fuera un delincuente. Entonces yo estoy con la señora, es verdad, es muy difícil cuando uno tiene estos problemas, don Jorge. Ese era mi comentario. Perfecto, don Boris. Gracias. Ya, pues. Qué lástima y qué tremendo negocio. Yo hice mis cursos como corresponde en la escuela de conductores, tengo... Empecé con B, pasé a A2, a A4 y a la A5 me fue mal en la prueba. Tengo licencia más de 20 años. Pero si tú vienes, si tú tienes B y haces tu curso, puedes pasar a A5 al tiro. Ese es el negocio y la experiencia no interesa. Sobre el tema de la licencia, quedan en teórico tipo A2, como por ejemplo, si es la antigua debe dar teórico y si es la A2 profesional no da teórico, la antigua la dan. Mira, creo que tiene razón al cobrar por las mascarillas porque ya es el colmo, la mayoría de la gente no la lleva. Creo que la irresponsabilidad de la gente crea el problema. Claro, igual yo voy a la clínica, no llevo mascarilla, ahí me van a dar una. Sí. Es responsabilidad mía si yo voy a una clínica, a un hospital, a un centro médico, llevar mi mascarilla. Javier en línea, buenos días. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Oye, una acotación respecto a la licencia de conducir, si bien es cierto, pero no es ahora solamente las modificaciones, y que esto viene de hace rato, años atrás, ya que cuando modificaron la ley de tránsito, salieron las licencias profesionales, todo eso, pero esto es años, en la cual los que tenían licencia antigua se rigen por la ley antigua. Y el librito antiguo. Exactamente. Pero eso es años atrás ya, y después las licencias profesionales solamente le toman el psicotécnico nomás y están al otro lado. Si es que es, eso es la duda que yo tengo, porque me dicen psicotécnico y teórico. No. Pero al antiguo. El antiguo, la licencia... A uno y a dos antiguas te toman teórico. Exactamente. Ok, ya. Y ellos no vienen de escuela. Lo que se entiende ahora es que todos los que vienen por la licencia profesional vienen de... la ley modificó en ese aspecto de que era obligatorio el curso de licencia profesional. Sí, claro. Perfecto. Por eso digo, no, pero no, es ahora, es años atrás ya. Mira, si no recuerdo, son 10, 15 años atrás más o menos que se modificó la ley. Pues, así que la gente que no sea... Que no sea curiosa o se sorprenda, porque esto ya viene de ley. No es ahora. Perfecto, Javier. Ya, gracias, que estés muy bien.
A propósito que van a empezar a viajar las micros al norte, hace algunos años di una idea de que para que tengamos un rodoviario, es que los mismos empresarios junten dinero y así se haga un rodoviario participativo. El otro día escuché que va el cerco perimetral del Hospital Viejo. Me pregunto, ¿para qué botan 500 millones de pesos para ese antro de vicios si con esa plata se puede demolir y sobra plata? ¿Quiénes son los genios? Oye, si le ponen un cierre perimetral, lo van a cortar y van a entrar igual. Sí. Todo parcial. Jorge del Calle, ¿verdad? Buenos días, Jorge. La licencia A1, antigua, y A2, antigua, lo estiraron a 4 años. Y mantienen haciéndolo cada vez, renovamos y nos hacen la prueba igual que con la primera vez. Pero no está mal, está bien y debería ser para todos igual. Porque cuando de repente hablan que no, que los A1 no saben nada de tránsito, están equivocados. Pues nosotros cada 4 años nos están reforzando. Todo lo que tiene que ver con tránsito. Y los que tienen que reforzar son los B, los A4, todos son. Muchas gracias, adiós. Ya pues. ¿Qué otra cosa? Jorge Gómez, A1, A2, antigua. Esas dan el examen del psicotécnico y todo eso. Y la concurso. A2, A3, A4, A5, solamente el teórico. Claro, la antigua le toman el teórico y el psicotécnico. Me quedó claro. Efectivamente, clase 1, 2, antigua, tenemos que dar teórico y psicotécnico, que dura 4 años. Buenos días. Me llama la atención la poca formalidad de los guardias de zona franca. Se ven varias falencias. Es cosa de ver cuando uno sale en vehículo los guardias metidos en el celu. Me acuerdo antes incluso uno tenía que parar para que miren el pick-up de la camioneta. Poca presencia y formación de estos guardias. María en línea, buenos días. Buenos días. A ver, ¿qué quería hacer la consulta? Quería preguntar si la municipalidad estará dando canasta. Entiendo que... No, a ver, no lo sé. Tendría que contactarse con la DIECO. Ah, ya. ¿Ya pues? Ya. Ya, gracias. Y acá, una señora estaba regalando ropa. Ya la regalamos. Ya pues. Yo necesito ropita, ¿cuánto? Correctores, si alguna persona me puede regalar, porque yo no tengo platita para comprarlo. Perfecto, María. No puedo trabajar. Claro. Ya, pues que le vaya bien. Mi hijito está en Santiago todavía. Pero si tuvo la gente arriba en ¿cuánto es? En la avenida. Ah, en la avenida Frey. Sí. ¿Pero y cómo está ahora? Ahora ya está bien, si Dios quiere, mañana va a estar de vuelta. Estuvo 4 meses, yo no sé. Ah, ok, qué bueno que volverá. Sí. Perfecto. Por lo menos yo voy en silla de ruedas, pero vení. Llame María, gracias por llamar. Ya, gracias. Que esté muy bien, cuídese. El caballero tiene razón, yo igual tengo licencia 1 o 2 antigua y siempre que renuevo doy teórico y psicotécnico. Una vez pregunté y me dijeron que nosotros ya no pasamos a ser profesionales, solo las licencias nuevas. Mala onda. Hola, don Jorge, muy buenos días. Una consulta, ¿algún refugio de gatitos? Hay una señora que tiene bastante gatito y quiere... ya no los puede regalar, entonces está preguntando si hay algún refugio por ahí. No, refugio de gato que yo sepa. María en línea, ¿cómo está? Hola, Jorgito, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias, cuénteme. Ya, ¿sabe que yo quería hacer un comentario acerca de a ver si se ponen las pilas porque se está pagando el servicio de circulación? Acá arriba en la avenida de la población Viña del Mar, entrando al Hotel del Mar, hay un tremendo hoyo ahí. Esos pobres vehículos, como sufren, ahí tienen que esperar que bajen lo que bajan y para que crucen a la otra vía para cruzar. Claro. Eso sería, Jorgito. Perfecto, amiga.
Gracias. Gracias, chao, usted bien. Don Jorge, buenos días. Con respecto a la licencia de clase 1 y A2 antigua, eso que estableció en la ley cuando fue el cambio a las licencias profesionales en el año 96, cuando salieron la escuela de conductores, la licencia 1 y A2 antigua se le invitó a que cambiaran a la nueva licencia profesional, haciendo los cursos respectivos y homologando su licencia, y los que no lo hicieron se quedaron con su licencia antigua, pero el legislador dijo que ellos, cada vez que renueven, cada 4 años, están obligados a ser el teórico y el psicotécnico. No así los conductores profesionales que salen de escuela de conductores, que ellos lo hacen una sola vez cuando sacan la licencia, y después las licencias nuevas de profesionales, ellos solo cada 4 años tienen que ser psicotécnicos. Pero la 1 y A2 antigua, antes del año 96, cuando cambió la ley, ellos están obligados a ser teóricos cada vez que renuevan. Todos los días aprende algo. José en línea, buenos días. Hola, buenos días. Yo, Jorge, ¿cómo está? Bien, cuénteme. Oiga, digo, Jorge, mire, le dije una cosa. Claro, me acabo llamando por una cuenta y nunca estaba en Claro. Nunca estaban claros, así que yo tengo uno. Y el número que me llama es el 9520-52514. Lleva a mí que le cuento al tío. Porque yo nunca estaba en Claro. Claro. 95, a ver, 95205-2514. Ey. Ya. Sí, para que tengan cuidado, porque yo no. Yo era. Iba a llamar a investigación y hacer la consulta. Porque me manda puros mensajes, ¿no? Perfecto, claro. José. Gracias. Para que tenga cuidado. Ya, dale. Gracias. Chao. Tienen licencia antigua, tienen que dar el teórico y psicotécnico. Yo tengo la A1 antigua. Y cada vez que renuevo tengo que dar ambas pruebas. Claro, no son profesionales los A1 y A2 antiguos. Mala onda. Y hay gente que lleva tantos años conduciendo. Tengo una bolsa de ropa chica para retirarme, dice. Ya, voy a anotar el número acá para quien me la pida. Entre las 12 y las 14 tiene que ser. Hola, buenos días. Si licencia profesionales antiguas, si se hacen teóricos a 1, 2, 3 o 4 en todas las renovaciones, y profesionales con cursos solo psicotécnicos. Clase 1 a 2 antigua que puedan manejar todo, tienen que hacer teórico y psicotécnico. Los que hicieron curso profesional con la ley nueva, al momento de renovar, solo psicotécnico. Me quedó claro. Exacto, el libro antiguo, el que tiene las respuestas atrás, dice. Ah, está buena. Ese librito, el que era más fácil, pero ahora está más complicado. Hola, Jorge, buen día. Como dice la gente, sí, tienen que hacer la prueba, pero no es con el libro antiguo, porque el libro antiguo tiene leyes que ya han cambiado del tránsito, es con las leyes de ahora, las actuales. Y eso pueden evitárselo haciendo el curso. Así de sencillo. Sí, pero ¿cuánto vale el curso? ¿Ah? ¿Cuánto vale el curso? ¿A 1, a 5, a 3, D, E, F? Hablemos de cuánto vale el curso. ¿Qué más? Jorge, muy buenos días. Espero tengas una excelente jornada junto a tu audiencia. A ver, yo quiero plantear algo que me pasó ayer. Quizás algún auditor tiene mayores antecedentes con respecto a una nueva normativa, no sé. Mira, pasé a 2 talleres a tratar de hacer mi cambio de aceite. En ambos me dijeron que se andaba con el envase, que me tengo que llevar el aceite quemado. Esa es mi consulta. ¿Desde cuándo cambió? ¿Qué normativa existe? Porque de ser así, ahora sí que van a abundar los microbasurales con residuos de aceite quemado. Ni hablar los parques. Me acabo de desayunar con eso. De que si yo voy al taller a cambiar mi aceite, tengo que llevarme mi aceite malo.
Roberto en línea, buenos días. Aló, buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias, cuéntame, Roberto. Bien, mire, estoy escuchando muy atentamente a todos los comentarios con respecto a esto de las licencias. Y claro, si bien es cierto, las licencias antiguas tenemos que darla el examen teórico. Y yo digo, ya llevo 35 años manejando de forma profesional con licencias antiguas. Y siempre lo he tenido que dar. Esto fue nada más que por un negocio, porque fue que en ese tiempo, cuando se cambió la nueva ley, mucha gente que tenía una licencia lo quisimos dar el curso porque no se justificaba. Entonces fue una manera de presionar para pagar. Porque como con la licencia antigua podemos manejar todo, vehículo de emergencia, cargas peligrosas, lo que sea. Entonces hoy en día no, hoy en día para cada cosa tienes que tener un permiso adicional y pagarlo. Y es más, Jorge, le paso un dato. Hay un proyecto en que las licencias clase C, que es para maquinaria pesada, la quieren subdividir en 5, igual que las licencias para conducción de vehículos. Así que ojo con los clase C. Eso sería correcto. No, pero la C es para motos. No, perdón, pero para la maquinaria pesada. La D. La D, sí. Ya, okay. La quieren hacer 5 licencias. Así que ya. Ojo para esta gente, ojo. Ya, pues. Ya, listo. Gracias. Estoy buscando acá cuánto valen los cursos. Perdón. No. Acá está. A ver, ¿cuánto cuesta un curso para aprender a conducir en Chile? Ok. Valor del curso de conducir, Escuela de Conductores Bellavista, Automóvil Club. Vamos, los precios del Automóvil Club. A ver, ¿alcanzo o no? Sí, alcanzo. Ah, no, te piden los antecedentes primero. Curso teórico online, teórico solamente, no está el práctico. Oye, ¿vale como 600 lucas un curso para profesional? Increíble. Ya, 44 WhatsApp pendientes. Gracias por los llamados, gracias por los WhatsApp, gracias por todo. Nuestros auditores hacen noticias. Como su radio está muy escuchada, pero no me pude acercar porque me llegó un pedazo, no, menos mal que no fue de parabrisas. Mire, amigo, quiero hacerle una acotación. Yo consulto dónde se puede desechar los neumáticos, a dónde hay que ir a dejarlo, quién los recibe. Comunícate al 229-2910. Quiero hacerte el siguiente alcance. No te pude llamar ayer por el tema que la gente llamaba por el tema de la plaza ahí de los artesanos. Hay un sector acá que no es, comillas, en el terreno de nadie. Mira, mi viejo, quiero hacer un comentario. Y felicitarlo a ustedes, porque si no fuera por ustedes, porque la gente ha reclamado, las autoridades no hubieran hecho nada. ¿Sabe qué? Quería denunciar que la semana pasada la mordieron 2 perros. Pingüino Radio, la radio informativa. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio. Transmite Pingüino Multimedia. Entregamos el obituario en Pingüino Radio. Juan Aguilar, Irma Catalina Estefó Cárcamo, Francisco Javier Tolosa Melgarejo, Fernando Leonardo Castillo Román, Tomás Teodoro Araneda Saldivia, José Patricio Rosales Velázquez, todo que en paz descansen. Transmite Pingüino Multimedia. Muy bien, gracias por la sintonía. Nos encontramos a las 13 horas y ya vienen los matinales. Que estén muy bien, ¿eh? Buena jornada, buen día. Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes. Y en sus señales, canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10 en Puerto Natales. Canal 62 en Porvenir. Canal 42, señal claro. 95.3 FM.
590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de todo lo que necesitas para outfit, encuéntralo en El Arte de Vestir y Kitec. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Comercial Progreso, creciendo contigo. Distribuidora Tierra del Fuego, los precios más baratos de la región. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Araucana, más cerca de ti, en Punta Arenas y Puerto Natales. Presentaron Noticias AM en Pingüino Multimedia. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio. Es la hora 9 en punto. Termo Austral Limitada, fábrica de ventanas de PVC, tiene para usted ventanas en línea.